Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Veo que tenemos un público muy entregado y muy abundante hoy. Y bueno, lo primero que quería empezar es agradeciéndoos de nuevo que vengáis a este ciclo de Fronteras en la Física Fundamental que organizamos en el Instituto de Física Teórica. Hoy contamos con la presencia de José Luis Fernández Barbón, José Luis Barbón, que es experto en agujeros negros, en gravedad cuántica y en teorías de cuerda, y que estoy seguro que os va a deleitar con una fantástica charla acerca de agujeros negros y en qué consisten estas sutiles bestias. Entonces, sin más, os dejo ya con José Luis Barbón y que lo disfrutéis. Estaba agradeciendo a los organizadores de las charlas el esfuerzo por organizarlas, aunque yo creo que el mejor agradecimiento es encontrarse la sala llena de gente interesada en estos temas. Bien, en mi charla voy a hablar de agujeros negros y tengo la ventaja de que no necesito probablemente motivar a la audiencia inicialmente para convencerles de que los agujeros negros son interesantes, porque todo el mundo en principio sabe lo que es un agujero negro o ha oído hablar de ellos. Y existe un cierto consenso de que son objetos apasionantes, llenos de misterios, etc. Y eso probablemente tiene que ver con que son iconos de la cultura popular, en parte gracias a la literatura y el cine de ciencia ficción. Todos estamos familiarizados con la idea de que son objetos peligrosos en los que nuestra nave espacial de intrépidos exploradores puede desaparecer. Esta es una idea que no es más que la transposición a los momentos, digamos, a los tiempos más modernos de la vieja idea de los abismos marinos que aparecían en la literatura de entonces, la ciencia ficción del siglo XIX y anterior. De hecho, os recuerdo que el Nautilus sucumbió a uno de estos agujeros negros marinos, al Maelstrom, que se supone que estaba enfrente de las costas de Noruega. Aunque la verdad es que en el caso de Verne, como sabéis, el Nautilus volvió a aparecer años más tarde en la Isla Misteriosa. O sea que el agujero negro de Verne era más bien un agujero de gusano, porque se podía salir. Y de hecho, en la ciencia ficción posmoderna, los agujeros negros o los agujeros de gusano en general, pues se utilizan más bien como una especie de red de metro intergaláctica que podemos utilizar para viajar eficientemente de un sitio a otro de la galaxia o viajar incluso en el tiempo, etc. Lo cierto es que los agujeros negros de la realidad, los que te encuentras en el mundo real, se parecen bastante más a los abismos peligrosos y sin retorno de la antigüedad que a las redes de metro intergalácticas de la ciencia ficción moderna. Pero en todo caso, no dejan de ser ciertamente espectaculares. Los agujeros negros que vemos ahí fuera en realidad no los vemos. Es un poco una situación parecida a la de la materia oscura de la que David os habló la semana pasada. Por cierto, voy a hacer referencias a las charlas de mis colegas en esta serie. Asumiendo que muchos de vosotros a lo mejor habéis visto las otras charlas y teniendo en cuenta además que se pueden ver en vídeo, así que voy a hacer referencias a otras charlas si me parece conveniente. Decía que en el caso de los agujeros negros reales, nosotros no los vemos directamente, sino que vemos sus efectos, y es un juego un poco de detectives al estilo de Sherlock Holmes, de descartar todas las posibilidades cuando la única que queda es la única posibilidad lógica para explicar los hechos es que tienes un agujero negro. Lo que se ve realmente fuera, con los instrumentos astronómicos, son situaciones de este tipo, en las que tienes fuentes de emisión muy pequeñas, muy compactas, que emiten chorros de partículas de muy alta energía, que luego se van amortiguando. Y estos chorros miden aproximadamente entre cientos y cientos de miles de años luz. Es decir, que son tan grandes como una galaxia, algunos de ellos. O sea que la fuente de energía capaz de generar estos chorros tiene que ser especial, descomunal. Y a la hora de imaginarse mecanismos para generar este tipo de eventos tan violentos, el único modelo, digamos,
considerado razonable y que explica los hechos, es el modelo de un agujero negro, en una situación en la que reproduces un poco la situación que teníamos antes en el caso del abismo marino, en el caso del torbellino en el mar. Lo que tienes es un agujero negro sobre el que está cayendo material en una especie de torbellino violento. Solo por la caída libre de una partícula sobre el agujero negro alcanza casi la velocidad de la luz, y entonces la energía involucrada en la caída de este material en el agujero negro es gigantesca. Pero hay una especie de embotellamiento, como veis, porque el agujero negro es muy pequeño comparado con la nube. Así que se apelotonan y entonces hay rebotes, hay ondas de choque. Es una situación complicada en la que puede haber un poco de materia que salga rebotada lo suficientemente fuerte como para escapar. Y además hay unos campos magnéticos gigantescos que lo que hacen es colimar esa materia, esa pequeña parte de materia que escapa rebotada, la coliman sobre el eje de rotación y entonces se forman estos chorros de partículas de alta energía. Aquí tenéis una película que os podéis bajar de YouTube donde veis una reproducción, una animación donde se ve una situación de este tipo, donde tenéis un agujero negro que está comiendo material de una estrella compañera y está formando este jet, este chorro de partículas. Este tipo de agujeros negros, que se supone que son el resultado de explosiones de supernova, son como remanentes de las supernovas, una especie de residuo fósil, son relativamente pequeños, tienen unas masas del orden de unas cuantas veces la masa del Sol, digamos 10 masas solares, por ejemplo. Pero suponemos, o en cierto modo sabemos, que tiene que haber agujeros negros muchísimo más grandes que estos, porque en algunos casos los chorros que ves en realidad son tan grandes como una galaxia entera, ¿veis? Esto es una galaxia, y aquí veis los chorros que son tan grandes como la propia galaxia, es decir, que son, necesitas un motor realmente descomunal para generar ese tipo de fenómeno. De hecho, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, tiene un chorro parecido, muy tenue, de hecho solo se conoce desde hace un par de años, fue descubierto por un satélite que mide emisiones de rayos gamma, y es como una especie de, es un lóbulo de plasma muy tenue que se supone fue emitido del centro de la galaxia por un suceso violento hace unos 30.000 años, es decir, cuando los neandertales seguían caminando por la península ibérica, algo grave ocurrió en el centro de la galaxia que produjo esta especie de eructo. Probablemente un agujero negro supergigante en el centro de la galaxia se tragó un par de estrellas y con la indigestión, el eructo este, pues se formó esta especie de esta nube, ¿no? De hecho, en el caso de nuestra galaxia y de las galaxias que están relativamente cerca, podemos apuntar los telescopios con la instrumentación moderna y capturar las imágenes de las estrellas que están cerca del centro. Y entonces podemos trazar sus órbitas, podemos estudiarlas durante un montón de años, digamos durante 20 años, y podemos ver cómo se han ido moviendo. Y aquí veis, por ejemplo, un caso de datos reales, en el que veis estas estrellas como fotografiadas en diferentes años se han ido moviendo. Y entonces puedes dibujar las órbitas. Esto es una serie de puntos tomados a lo largo de 9 años. Si puedes dibujar las órbitas, puedes calcular, utilizando las leyes de la física, puedes calcular la masa del objeto que hay aquí en el centro, que no ves, y que está soportando esas órbitas. Y cuando haces el cálculo, para este caso, lo que te sale es que hay 1 millón de masas solares concentradas en el centro. Y tiene que estar todo concentrado en una región muy pequeña, de un par de años luz. Así que el único sistema físico que se conoce que puede concentrar tanta masa en un espacio tan reducido es un agujero negro. Es decir, que hay una evidencia muy fuerte de que hay un agujero negro supergigante con 1 millón de masas solares en el centro de nuestra galaxia. Esto os parecerá un monstruo increíble, pero por ejemplo, el agujero negro que hay en la galaxia de Andrómeda, que es nuestra compañera de viaje y con la que nos comparamos siempre, es como nuestra hermana mayor, pesa 200 veces más que el nuestro, es decir, es más gordo. Y de hecho, los agujeros negros corrientes de las galaxias que se pueden estudiar relativamente cerca, como por ejemplo a la galaxia del sombrero, esta que es tan bonita, tienen un peso típico, o digamos una masa típica, del orden de 10 elevado a 9 masas solares, es decir, 1.000 millones de soles. O sea que son objetos realmente monstruosos. Así que la imagen que tenemos de los agujeros negros supergigantes nos dice que las galaxias son un poco como si fueran islas volcánicas. Tienen un agujero negro muy gordo en el centro, que es como un volcán,
y que presumiblemente fue muy importante en el nacimiento de la propia galaxia, igual que un volcán en una isla volcánica presumiblemente está relacionado con el nacimiento de la propia isla. Y luego, entre periodos de inactividad, de vez en cuando tiene una erupción. Y así es como se supone que funcionan estos agujeros negros supergigantes en el centro de las galaxias. Bien, en este punto yo podría seguir hablando un poquito de la astrofísica de agujeros negros, de un poco más en detalle cómo los detalles de cómo funcionan los métodos para detectar estas cosas, etc. Pero, claro, para eso yo también tendría que ser astrofísico y no lo soy. Y tenemos que tener en cuenta que, a fin de cuentas, esta serie de charlas es una serie de charlas sobre física fundamental, sobre los fundamentos de la física. Entonces, lo que voy a intentar hacer es plantear en qué medida los agujeros negros tienen un impacto en los fundamentos de la física, tal cual los conocemos ahora. Tanto los fundamentos de la física establecida como los fundamentos de la física hipotética, la física no establecida, las ideas, digamos, más recientes. Los problemas. Y para ello voy a hacer una pequeña digresión para empezar sobre algo que no tiene directamente que ver con los agujeros negros y tiene más bien que ver con el estilo de pensamiento que caracteriza a la física teórica. Así que aquí tenemos una vaca. Os preguntaréis que por qué dibujo una vaca ahí. Esta vaca en realidad es una de las estrellas de mi charla. Y la idea es que existe una broma muy extendida entre los universitarios, muchos de vosotros probablemente la habéis oído, que de hecho es una broma internacional, yo la he oído en todas partes, que está pensada para ridiculizar a los físicos y también a los matemáticos, que dice, bueno, si le preguntas a un físico que te describe una vaca, te dice algo así como, sea una vaca esférica y sin rozamiento. Es decir, que un físico teórico, un matemático, ve en una vaca, ve una esfera y ya no sabe ni describir la cola, se la quita, ¿verdad? Entonces, esto está pensado para ridiculizar la creencia que tienen los físicos y los matemáticos por la idealización, por idealizar los problemas al máximo. Y la respuesta habitual es decir, bueno, es normal, porque si tú eres un físico fundamental, normalmente vas a estudiar sistemas muy sencillos, vas a estudiar partículas elementales, vas a estudiar átomos, son sistemas simples y entonces los modelos tienen que ser simples. La dificultad de ese tipo de ciencia está en la sutileza de los conceptos, no tanto en la complicación. Sin embargo, yo quiero lanzar una idea un poco provocativa y decir, también para una vaca, el verla como una esfera sin rozamiento tiene su interés. Por ejemplo, si ves a la vaca como una esfera sin rozamiento, lo primero que puedes hacer es escribir una ecuación matemática que la describe. Y si tienes las matemáticas de tu lado, es un arma muy potente. Segundo, si una vaca es una esfera, entonces un elefante es una esfera, una persona es una esfera, un perro es una esfera. Todos son esferas, se diferencian un poquito por el tamaño. Pero entonces te das cuenta, dices, hombre, comparado con el rango de tamaños que hay en la naturaleza, las montañas, los planetas, las estrellas, los animales que caminan por aquí tienen todos un tamaño parecido. Hay a lo mejor un factor 10 entre un animal pequeño y un elefante, un factor 10 en tamaño. Entonces, el tipo que dice que la vaca solo ve una esfera, es natural que se le ocurra la pregunta, ¿y por qué las vacas tienen este tamaño particular? Y entonces, para responder a esa pregunta, pues hay algunos trucos. Por ejemplo, puedes usar las llamadas unidades de la vaca redonda, que son favoritas de los físicos teóricos, en las que 2 es igual a 3, es igual a número e, es igual a pi, es igual a 1. Y estas culebrillas no son el signo igual, sino que son... Hay otro truco, que parece una idiotez, pero que es fundamental, y es inventarse unas unidades en las que no tengas que acordarte de todas estas cosas cuando estabas en el instituto, kilogramos, julio, sergio, todas estas cosas horribles que nunca te acordabas y que siempre te tenías que estudiar el día antes del examen. Puedes escoger unas unidades en las que las constantes fundamentales, como por ejemplo la constante de Planck, que controla la mecánica cuántica, o la velocidad de la luz, que controla la relatividad, valgan 1. Y esto no tiene nada de particular, es como decir que, en vez de decir que la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo, dices que la luz recorre un año luz en un año. Es lo mismo, pero no te tienes que acordar de 300.000, simplemente tienes que acordar que trabajas en años luz por año. ¿Bien? Esto parece una tontería, pero
Solo con esto, un físico es capaz de, en una servilleta de papel, deducir una fórmula como esta. Yo no lo voy a hacer aquí, pero no sería muy difícil. Deducir una fórmula en la que te dice que el tamaño típico de una vaca difiere del tamaño de un átomo por un factor de este tipo. Donde lo que aparece aquí, con estas potencias, es un número puro, que no voy a fijarme en él, no voy a decir nada de él por ahora. Y aquí aparece la constante de Newton, la constante de gravitación, y la masa del protón al cuadrado. Entonces esto te dice básicamente cuántos átomos hay en una vaca, ¿de acuerdo? Cómo de grande es la vaca en función de los átomos. Cuando los que habéis estudiado química en el bachillerato, os acordaréis que en los libros aparece una cosa que se llama el número de Avogadro. Es un número, yo tampoco me acuerdo cuánto es, pero es un número un poco misterioso, donde no sabes muy bien a qué viene ese número, porque dices, hombre, es un número muy grande, pero ¿quién ordenó este número? ¿De acuerdo? La razón del número de Avogadro al final está en esta fórmula. Está determinado en función de que los gramos son una cantidad antropomórfica, una cantidad que es natural para los hombres, y los hombres son como las vacas, son objetos que tienen más o menos el mismo número de átomos que las vacas. Si el físico sigue, os puede hacer un argumento parecido en la misma servilleta de papel, en el que os dice que el tamaño típico de un planeta rocoso como la Tierra está en función del tamaño de un átomo por un factor de este tipo. Factor parecido, difiere un poquito las potencias, pero es el mismo tipo de factor. Y si dejáis que se embale, sigue. Entonces, por ejemplo, os dice que la masa de una estrella típica, como el Sol, en términos de la masa de protón, viene por un factorcito también de este tipo. Y entonces automáticamente aprendéis algo. La mera existencia de objetos grandes en el universo, es decir, objetos grandes como vacas, planetas y estrellas, depende de un hecho que pertenece a la física fundamental, que depende del hecho de que el producto de la constante de Newton por la masa del protón al cuadrado es un número muy pequeño. ¿Cuánto de pequeño? 10 elevado a menos 38. Así que el tonto del físico que está pensando que la vaca es una esfera sin rozamiento, de pronto ha aprendido algo fundamental sobre la física. Ha aprendido que hay un número que aparece en la primera página del libro de instrucciones del mundo, que nadie sabe muy bien de dónde sale ese número, y es un número asombrosamente pequeño. Y es el número responsable de que existan estructuras grandes en el universo. Así que la próxima vez que alguien se quiera reír de los físicos con el chiste de la vaca, lo que podéis ahora es soltarle una sonrisa maliciosa y decir, no te rías tanto, no te rías tanto, porque con el chiste de la vaca puedes aprender algo sobre la estructura del mundo. Por cierto, estos números van a aparecer en las charlas de esta serie varias veces, porque la existencia de números así de grandes es uno de los grandes misterios de la física que nos obsesiona a los físicos teóricos. Es decir, que la vaca te puede llevar bastante lejos. Bien, finalizo aquí el inciso. El objetivo de hablar de la vaca es que yo voy a intentar inventarme unas cuantas vacas redondas para explicar diferentes aspectos de los agujeros negros. Entonces, la primera vaca redonda que voy a considerar es decir que un agujero negro, el modelo más simple, es decir que hay un objeto cuya gravedad es tan fuerte que la luz se cae como una piedra. Es decir, al lanzar la luz hacia arriba, la luz se cae como si lanzas una piedra. Eso parece absurdo, porque al final de cuentas no parece que la luz de este láser se caiga nada al empujarla para arriba, ¿de acuerdo? Sin embargo, de hecho se cae un poquito, porque como sabéis, la masa no es más que una forma concentrada de la energía, y la luz tiene un poquito de energía, o sea que es natural pensar que se cae un poquito en el campo gravitacional, y de hecho se cae. Esta idea básica de que la luz podría caerse en un campo gravitacional es muy vieja. Esta se debe incluso a Laplace, por lo menos Laplace, en la época napoleónica. Y la razón por la cual Laplace pensó en esto es porque en la física puramente newtoniana existe un concepto que todos probablemente habéis oído hablar, que es el concepto de velocidad de escape. Es esta idea de que para que un satélite abandone la zona de influencia del campo de gravitación de la Tierra, hay que conferirle una velocidad mínima para que su órbita no vuelva nunca, para que la órbita no sea cerrada, ¿de acuerdo? Y en el caso de la Tierra es 11 kilómetros por segundo, es la velocidad que tienes que alcanzar para no caerte, es la velocidad a la que tienes que lanzar una piedra para que no se caiga, ¿de acuerdo?
Entonces, esa fórmula, todos los estudiantes de bachillerato saben deducirla, es muy sencilla, es una forma que no depende de la masa de la piedra. Solo depende de la masa del objeto que crea el campo, como por ejemplo la Tierra, y del tamaño de la Tierra donde estás lanzando. Y como no depende de la masa de la piedra, pues vale para una piedra, vale para una nave espacial, vale para un fotón de luz, en principio. O sea que tenéis una fórmula de este tipo. Eso quiere decir que si tenéis un objeto de una determinada masa, para decir que es un agujero negro en el sentido de que atrapa la luz, os basta decir, os basta preguntaros si su tamaño es tal que la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz o superior. Entonces, daos la masa y la misma fórmula de antes la podéis escribir en términos de una cantidad que es un tamaño crítico, que se llama el radio de Schwarzschild, que es el tamaño que debería tener un objeto para que la velocidad de escape fuera la velocidad de la luz. Bien, en la mayor parte de los objetos que tenéis, que veis, el radio de Schwarzschild es muy pequeño comparado con el tamaño del objeto, porque si no, serían agujeros negros, los estaríais viendo como agujeros negros. De hecho, por ejemplo, para la Tierra, el radio de Schwarzschild es unos pocos centímetros nada más. Y para el Sol es son unos 3 kilómetros. Es decir, que si tú cogieras la Tierra o el Sol y los comprimieras por debajo del radio de Schwarzschild, se formaría un agujero negro. En el caso del Sol sería un agujero más o menos del tamaño de Madrid. Y en el caso de la Tierra es un agujero negro del tamaño de un terrón de azúcar. Así que está claro que parece una situación muy violenta. Tienes que comprimir toda la masa de la Tierra en un terrón de azúcar. Es una densidad descomunal. Otra forma en la que puedes hacer, de hecho, así es como se cree que se forman los agujeros negros que vienen de supernovas, porque tienes un método para comprimir, con la explosión de la supernova, para comprimir con mucha violencia una masa del orden de una masa solar. Otra forma en la que puedes pensar que se forman es aumentar el radio de Schwarzschild, es decir, aumentar la masa sin aumentar el tamaño del objeto. Lanzas materia y entonces aumenta la masa sin aumentar el tamaño, el radio de Schwarzschild crece y se forma el agujero negro. Así es como se pueden formar un mecanismo por el que se pueden formar los agujeros negros supergigantes, porque se van formando gradualmente comiendo material. En todo caso, todo esto parece muy violento, porque estamos hablando de densidades gigantescas. Porque en un caso tienes que comprimir y en otro caso tienes que meter mucho material manteniendo el tamaño. Y entonces podéis pensar, hombre, a lo mejor hay alguna ley de la física que impide llegar a unas densidades tan grandes. Siempre se pararía y entonces no podrías llegar a comprimir lo suficiente para formar un agujero negro. Eso es lo que creía Einstein, decir, por cierto. No creía que los agujeros negros existieran porque pensaba que eran demasiado raros y que demasiado extraños, demasiado locos, y que tenía que haber alguna ley de la física que impidiera esas densidades. Sin embargo, fijaos que el radio de Schwarzschild depende de la masa y la masa no es más que la densidad multiplicada por el volumen. Así que imaginaros que tenéis una masa de material con una densidad baja, la que queráis. Y entonces empecéis a acumular material sin cambiar la densidad. Ponéis material alrededor, más grande, más grande, más grande, sin cambiar la densidad. La masa total que estáis metiendo ahí va creciendo como el volumen. Y el volumen va como el tamaño al cubo. Y el tamaño al cubo crece más rápido que el tamaño. Es decir, que el radio de Schwarzschild crece como el tamaño al cubo, y siempre acaba dominando sobre el tamaño. Es decir, que llega un momento en que el radio de Schwarzschild es más grande que el objeto y tienes un agujero negro. Aunque tengas una densidad muy baja, si acumulas suficiente materia, acabas con un agujero negro. Imaginad que tenéis en el espacio flotando una nube de botellas. ¿De acuerdo? Imaginad. Vamos a coger una densidad baja, por ejemplo, 10 botellas por metro cúbico. Esto mucha gente lo hace con elefantes. Yo, por razones sentimentales, lo hago con botellas de sidra. Lo cual también explica mi obsesión con las vacas. 10 botellas por metro cúbico es una caja de botellas de sidra. Una caja por metro cúbico no es mucho. Un par de colegas se la beben en una tarde en una mesa de un metro cúbico. Así que tenéis, vais acumulando botellas de sidra, cajas de botellas de sidra, una por metro cúbico, una caja por metro cúbico, ¿vale? Y empezáis a acumular, acumular, acumular. Cuando la nube esta es del tamaño de la órbita del planeta Urano, fijaos qué gran cantidad de botellas, Esto es una órbita que es 20 veces más grande que la órbita de la Tierra, es decir, que es 3.000 millones de kilómetros de radio.
Cuando acumuláis esa cantidad y multiplicáis para, calculáis un kilo por botella, miráis a ver cuánta masa hay ahí metida, os sale que hay 1.000.000.000 de masas solares. Entonces el radio de Schwarzschild de esa nube tiene que ser 1.000.000.000 de veces el radio de Schwarzschild del Sol, pero el radio de Schwarzschild del Sol es 3 kilómetros, o sea que es 3.000.000.000 de kilómetros, que es igual al tamaño, he dicho que es la órbita de Urano. Es decir, que esa nube es un agujero negro. Vista desde fuera, es un agujero negro. Es indistinguible del agujero negro que hay en el centro de la galaxia del sombrero. Por todo lo que sabemos, el agujero negro de la galaxia del sombrero podría haber sido el resultado de un conjunto loco de asturianos que hicieron una espicha monumental. Bromas aparte, este es otro ejemplo de la potencia de la vaca redonda y sin rozamiento, ¿de acuerdo? Porque nos dice que los agujeros negros son inevitables. Los puedes construir, en principio, aunque tengas una densidad baja. Otra cosa es que en la naturaleza espontáneamente se formen de esta manera. Pero, teóricamente, son inevitables. A menos que las leyes de la física dejen de funcionar. Este argumento que acabo de dar es básicamente el argumento que dio Oppenheimer, que es este señor que hay aquí. Es sobre todo conocido porque fue el director del proyecto Manhattan de la bomba nuclear americana. Pero en su vida como físico profesional, era un físico respetado que hizo algunos trabajos, uno de los más importantes era este. Lo hizo con mucho cuidado, es decir, lo hizo con la teoría de Einstein, con las ecuaciones y tal, pero demostró que los agujeros negros son inevitables. Eso no sirvió para convencer a Einstein, que siguió toda su vida convencido de que tenía que haber algo mal. Einstein era un caso particular, especial, porque era muy conservador con respecto a las consecuencias de sus teorías, a pesar de que era un revolucionario. Einstein pudo haber hecho dos predicciones fantásticas, las tenía delante de las narices y no las hizo. Pudo haber predicho los agujeros negros y pudo haber predicho la expansión del universo. Imaginaos, no hay predicción más espectacular que esa. Dices que el universo se expande, luego van a mirar y lo descubren. Y sin embargo no lo hizo porque, en cierto modo, era conservador con respecto a las consecuencias posibles de sus propias teorías. A pesar de esto, en los agujeros negros no se trabajó mucho en ellos hasta los años 60. Y aquí tuvo que ver bastante John Wheeler, que es este señor, que es quien inventó el nombre del agujero negro. Hasta entonces no se llamaban agujeros negros. Y aquí hay una historia interesante, porque esto ocurrió en el año 67, cuando él inventó el nombre, en una charla que dio. Ese es el año justamente que empezó la serie Star Trek en Estados Unidos. Entonces, en uno de los primeros capítulos de Star Trek, tienes al capitán Kirk, a Spock, con el Enterprise, y se encuentran con un agujero negro. Excepto que los guionistas de la serie no le llaman agujero negro, le llaman estrella negra. Utilizan el nombre de Laplace, el viejo nombre de Laplace del siglo XVII, del siglo XVIII. Lo cual indica que el físico profesional Wheeler les ganó por la mano a los guionistas de Star Trek en lo que se supone que los guionistas son buenos, que es encontrar nombres atractivos. De hecho, por supuesto, entre los cientos de capítulos de Star Trek aparecen los agujeros negros muchas veces. Y en todas las ocasiones les llaman agujeros negros, excepto la primera. Bien, ¿por qué Wheeler le llamó agujero? Porque hasta ahora yo no os he dicho por qué hay que llamarle agujero. Lo único que os he dicho es que la velocidad de escape es la velocidad de la luz. Pero fijaos que el hecho de que una piedra caiga no es incompatible con el hecho de que yo pueda lanzarla a todo lo lejos que quiera. Si la lanzo a una velocidad suficientemente próxima a la velocidad del escape, sube muy alto antes de caer. Es decir, que el agujero negro no atrapa realmente las cosas, sino que lo único que hace es que acaban por caer, pero no supone que estén atrapadas en una cierta región. Para entender por qué el agujero negro es un agujero y atrapa realmente las cosas físicamente, es necesaria la teoría de la relatividad. Y bueno, yo no puedo explicar la teoría de la relatividad en 2 minutos, pero sí que puedo utilizar otra metáfora, otra vaca redonda, que en este caso es este estanque. Aquí la idea es exactamente igual que la de, otra vez, la del siglo XIX. Tenéis un estanque con un sumidero y tenéis unas barcas que tienen una cierta velocidad máxima determinada por la potencia del motor. Entonces, si estáis navegando lejos del sumidero, podéis navegar tranquilamente. No os enteráis mucho de la corriente porque la corriente es muy pequeña.
Pero si estáis navegando cerca del sumidero, tenéis que tener cuidado porque puede ser que la velocidad de la corriente sea superior a la velocidad de vuestra barca, la velocidad que puede desarrollar, y entonces puede ser que os arrastre la corriente sin remisión. Podemos decir que, en ese caso, la velocidad de escape de esta región es superior a la velocidad máxima de la barca, y entonces la barca se cae. Hay una superficie imaginaria que se llama el horizonte de sucesos, en el que la velocidad de la barca coincide justamente con la velocidad de escape. Entonces, si la barca se coloca aquí, a toda máquina, se queda parada, ¿eh? Es como cuando corres en una cinta de gimnasio. Tú vengas a correr, pero te quedas parado. Exactamente esto es lo que ocurre en un agujero negro de acuerdo con la teoría de la relatividad. Si sustituyes una barca por la luz y sustituyes el campo gravitacional por el agua. ¿De acuerdo? O si quieres, puedes hacer una imagen pictórica según la cual el espacio fluye. Puedes imaginar que cuando cae, cuando tiras una cosa, la cosa cae porque el espacio está fluyendo para abajo y se la está llevando. Esta imagen es una imagen que es muy pictórica, pero es extremadamente peligrosa. No podéis utilizarla salvo que tengáis un experto con vosotros, porque es muy fácil meter la pata con ella, ¿eh? Porque es una imagen que recuerda al éter. Así que es como un medicamento que necesita prescripción médica. Hay que utilizarlo con cuidado. Pero será bueno para lo que quiero decir aquí. O sea que tenéis esta imagen como que el espacio se puede deformar y como que fluye como un río. Y dentro del horizonte lo que pasa es que el espacio fluye a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Y entonces da la impresión de que todo se colapsa en una singularidad. Esto parece indicar, por ejemplo, que si estuvieras en el interior de un agujero negro, habría un punto, por ejemplo, si esta habitación fuera el interior de un agujero negro, había un punto ahí en el centro que estaría absorbiéndolo todo, nos cogería a todos y nos chuparía violentamente a ese punto singular. Eso no es correcto, es una imagen, digamos, equivocada. Lo que ocurre es que la singularidad está en el futuro. No es que esté en un lugar, está en el futuro. Lo que ocurre es que dentro del agujero negro el espacio se colapsa como si desapareciera el espacio que hay entre cualesquiera dos puntos. Cada vez hay menos espacio. Entonces lo que ocurre es que se contrae, así. Es como si estuvieras dentro de un universo que está implosionando. Lo contrario de un Big Bang. Es como, en vez del Big Bang que se produce una expansión, aquí se produciría una contracción. Es decir, que todos los puntos de la habitación colapsarían sobre sí mismos y, bueno, chocaríamos, pero porque básicamente el espacio que hay entre nosotros desaparecería. Cada vez hay menos espacio, cada vez menos espacio, y entonces no hay un punto privilegiado, sino que todo el mundo choca con todo el mundo y esto se produce a la velocidad de la luz, con lo cual no puedes salir, no te da tiempo a salir. Aunque intentes salir de la habitación, no puedes porque es demasiado rápido. Por ejemplo, para el caso de las botellas de sidra, en que tienes una nube tan grande como la órbita de Urano, tú puedes estar en el centro de la nube tomándote tu sidra tranquilamente, y entonces imagínate que falta una sola botella para formar el agujero negro, y tienes un colega en Urano que de pronto tira la botella fatídica, la tira, y ¡pumba!, eso forma el agujero negro. Y dices, ¿qué pasa? El tipo que está dentro, en el centro de la, no se entera de nada, claro, está tranquilamente tomándose su sidra. De hecho, lo que ocurre es que la distancia entre las botellas de sidra empieza a disminuir, ligeramente. Al cabo de 2 horas, la distancia entre las botellas de sidra ha llegado a la mitad. Es decir, ha desaparecido la mitad del espacio que había entre ellas. Y al cabo de 2 horas y media es catastrófico. O sea, toda la nube de botellas de sidra implosiona sobre él. No porque las botellas hayan sido enviadas porque alguien les está dando patadas o una fuerza que tira de ellas. No, es que el espacio entre medias está desapareciendo. Bien, esto nos permite plantear lo que podría ser, digamos, un eslogan de cuál es el significado, si queréis, de la teoría de Einstein sobre la estructura del espacio y del tiempo. Podemos decir así, digamos, intuitivamente, que lo que Einstein nos dice es que el espacio es como elástico, ¿de acuerdo? Y el espacio se puede doblar, se puede curvar, se puede estirar y se puede contraer, dependiendo de la cantidad de energía que tenéis ahí y el tipo de energía que tenéis. Por ejemplo, si tenéis energía positiva, normal, tiende a contraer, como el interior de un agujero negro. Si tenéis energía oscura positiva, la energía oscura, ya sabéis, los que habéis oído la charla de David, es como energía de vacío.
Si tenéis energía oscura positiva, la tendencia es a estirar. Funciona así, es como antigravedad, ¿de acuerdo? Y eso es lo que pasa a grandes distancias. Hemos descubierto, de hecho, que las galaxias parece que están acelerando. Se están separando aceleradamente unas de otras. No solo se está expandiendo, sino que el ritmo de expansión está acelerando. Es decir, que si tienes ahora un par de galaxias que están a una cierta distancia entre sí, dentro de 10.000 millones de años van a estar al doble de distancia. Y dentro de otros 10.000 millones de años van a estar al doble del doble, es decir, que van a estar cuatro veces más lejos, y así sucesivamente. Y podéis pensar, hombre, si están acelerando y hay un señor que está aquí montado, me despeino. Porque si cuando aceleras en un coche, te clavas contra el asiento y te despeinas. Si es un Ferrari, te puedes despeinar. Y dices, oye, ¿y se despeinan los señores que están en las galaxias? En realidad no. La forma en la que esto procede es, en realidad, es que continuamente se está inventando espacio entre medias. Es como un globo que se está hinchando o una especie de membrana que está estirándose. Las galaxias en sí están tranquilamente ahí, como si estuvieran en un río, dejándose llevar por la corriente. Y lo que ocurre es que se está inventando espacio entre medias constantemente. Eso es lo que ocurre de acuerdo con la teoría de Einstein. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahora lo que he dicho tiene que ver todo con física bien establecida, bien conocida, excepto lo de la singularidad. Lo de la singularidad no se entiende nada, pero todo lo demás está basado en las teorías de Einstein, que son unas teorías que están bien comprobadas experimentalmente. Es cierto que mañana puede empezar a aparecer una discrepancia. Hace un par de años aparecieron los neutrinos, aquellos que iban muy rápido, superaron la velocidad de la luz. Tal vez Enrique os cuente algo de ellos, no sé. Pero salvando estos pequeños, estas serpientes de verano, las teorías de Einstein están muy bien comprobadas experimentalmente y confiamos en ellas. Y todo lo que os he dicho hasta ahora de los agujeros negros es una manera de llevar al límite lo que Einstein te dice sobre la dinámica del espacio-tiempo. Es como ir a una situación extrema en la que los efectos son tan claros y tan extraños que saltan a la vista. Entonces, por eso los agujeros negros son muy interesantes desde el punto de vista de realmente llevar las ideas de Einstein al límite, ¿de acuerdo? Pero es física establecida. A partir de ahora voy a empezar a hablar de ideas son especulativas, es decir, es física no establecida porque no ha sido vindicada experimentalmente. Y por tanto debéis tomarlo como lo que es, ¿de acuerdo? Es el tipo de ideas en los que la gente está pensando ahora. Y la idea de la sutileza de los agujeros negros es que resulta que son cruciales para entender los problemas de los fundamentos de la física. Y como voy a hablar de fundamentos de la física, pues hay varias maneras de hacerlo. Voy a escoger este diagrama en el que coloco tres constantes de la física, que son las tres constantes fundamentales. Esto es como una especie de visión global de la física. Tenéis la constante de Newton, la velocidad de la luz y la constante de Planck. Cada una de estas constantes está asociada a una revolución fundamental, histórica. La constante de Newton es la revolución newtoniana, la de la luz es la revolución relativista y la de Planck es la revolución cuántica. Todas son revoluciones y todas ellas tienen la misma pinta. Suceden porque hay una contradicción entre las leyes anteriores, una inconsistencia. Y la revolución viene cuando se resuelve esa inconsistencia, cuando queda clarísimo que hay una inconsistencia y entonces a alguien se le ocurre la manera de reorganizarlo todo. En el caso de Newton, la inconsistencia era entre las leyes que regían el movimiento de los astros y las leyes que regían el movimiento de las piedras o de las manzanas que caían en la cabeza. Newton lo que hizo fue unificar las dos leyes, o digamos, inventar una ley que valía para todas y explicaba todo a la vez. En el caso de la relatividad, tiene que ver con compatibilizar las leyes de Newton con el comportamiento de la luz, y en el caso de la mecánica cuántica lo mismo pero diferente, es decir, volvía a ser un problema entre las leyes de Newton y la luz, pero era de diferente tipo. Es un caso muy particular porque de pronto había dos revoluciones a la vez. Normalmente las revoluciones podían estar espaciadas 400 años, pero en este caso fueron a la vez porque eran dos inconsistencias distintas, independientes. Además de esto, bueno, para la, digamos, pongo aquí a Maxwell porque fue el primero que escribió una fórmula donde la velocidad de la luz aparecía y es una fórmula correcta. La relatividad es un esfuerzo colectivo que empieza con Maxwell y Faraday y acaba con Einstein.
Pongo a Maxwell porque fue el primero que escribió una fórmula decente que involucrara la velocidad de la luz. Y aquí pongo a Planck porque fue el primero que escribió una fórmula que contenía esta constante. Además de esto, hubo una serie de unificaciones. Hubo la unificación de la gravitación con la relatividad, que es lo que hizo Einstein, estas ideas de las que os hablé hace un momento. En este caso, la unificación es única, y es obra básicamente de Einstein. Básicamente solo hay una manera de hacerlo, y Einstein encontró esa manera. Y con la relatividad y la mecánica cuántica hay algo parecido. Hay una unificación única que se llama teoría cuántica de campos, y es la teoría básica del mundo que tenemos ahora mismo. El primero que escribió una fórmula que contenía estas dos constantes fue Dirac. Pero también es un trabajo colectivo que involucra a mucha gente. De hecho, esta de aquí es la base un poco de todo, porque el principio en el que se basa esta, que es el principio de equivalencia, que no lo voy a explicar, se puede deducir de estas dos. Es decir, que en cierto modo esta es más fundamental, por eso lo coloco en la base. Lo que no tenemos es un libro donde haya fórmulas, que además nos creamos, lleno de fórmulas con las tres constantes. Un libro donde abras una fórmula y de pronto tienes una fórmula que tiene las tres constantes de la física. No lo hay. El día que lo tengamos, habremos encontrado la gravitación cuántica. Y la gente que ahora está escribiendo esas cosas y tratando de pensar en ello, está pensando constantemente durante una gran parte del tiempo en los agujeros negros. Es decir, que los agujeros negros son cruciales en básicamente rellenar este triángulo. Y eso es lo que trato de explicar. Así que, ahora mismo, la situación de la física fundamental es que está basada, esta es la física, está basada en los pilares de la relatividad y la mecánica cuántica. Y estos pilares son muy sólidos, están muy bien comprobados experimentalmente. No tenemos ninguna esperanza de que vaya a haber un cambio radical, por ejemplo, mañana en el HC, que de pronto se descubra algo que no está de acuerdo con la mecánica cuántica. Improbable, podría ocurrir, pero es improbable. Podemos descubrir nuevas partículas, podemos descubrir nuevas fuerzas, pero todo el mundo espera que todo encaje con la relatividad y la mecánica cuántica. Excepto por un hecho que consiste en que cuando uno intenta colocar en esta mesa el agujero negro, entonces se produce una grieta, se produce una pequeña inconsistencia, pequeña o grande. Cuando intentas llevar al extremo la gravitación y considerar un agujero negro en el contexto de la relatividad de la mecánica cuántica, algo no va bien. ¿Y quién descubrió eso? Pues eso fue descubierto por... Bueno, perdón. ¿Qué es lo que no va bien exactamente? Lo que no va bien es que hay una ley particular de la mecánica cuántica que es fundamental, que dice que la información se conserva. Tú no puedes destruir información. La información solo se transforma, no se conserva. ¿De acuerdo? Se puede volver más difícil de extraer, puede mezclarse, pero no puedes hacer desaparecer la información. Y la otra ley es que la información no puede viajar al pasado, es decir, básicamente no puede superar la velocidad de la luz. Esta es la base de la relatividad especial. Bien, dos leyes básicas de la física basadas en las dos patas de la física. Quien encontró una inconsistencia cuando consideras el agujero negro fue Stephen Hawking, alguien que todos conocéis. Stephen Hawking lo que hizo en los años 70 fue mostrar que si aplicas la mecánica cuántica a un agujero negro, resulta que no es tan negro. El agujero negro se desintegra, igual que otras partículas se desintegran habitualmente. El agujero negro se desintegra, lo que pasa es que se desintegra muy lentamente y entonces es más apropiado decir que se evapora, porque es una desintegración muy lenta que ocurre a lo largo de mucho tiempo. Y es una desintegración que se parece un poco a la emisión de un objeto caliente, es decir, es una... emite partículas como si fuera un objeto caliente, entonces tiene una temperatura. Y aquí la tenéis, esta es la temperatura que calculó Hawking, y ya veis, es una fórmula que contiene H barra, C y G, tiene las tres constantes, y además no tiene culebrilla, no es una fórmula en las unidades de la vaca redonda, que son unidades, digamos, así, grosso modo. Tiene su 8 pi, es una fórmula concreta. Bien, Hawking, por supuesto, es una persona muy conocida, es un icono mediático, y entonces muchas veces a mí la gente me pregunta, oye, ¿Hawking es realmente tan bueno? Porque todo el mundo sabe que no tiene el premio Nobel. A ver si va a ser que hay un poquito de operación mediática por la enfermedad, porque es un modelo de superación, etcétera, y tal. Entonces yo siempre contesto de la misma manera. Yo siempre digo que, en mi opinión, en mi modesta opinión, dentro de 500 años,
cuando las personas cultas hayan olvidado la mayor parte de los nombres de los premios Nobel del siglo XX, sabrán que existió Stephen Hawking. Igual que ahora mismo todas las personas cultas saben que existió un tal Planck. Pero probablemente muchas personas cultas, que no son cercanas a la física, no saben que existió a lo mejor un tal Compton, que fue un gran físico norteamericano que también es premio Nobel, un físico buenísimo, pero que no es Planck, ¿de acuerdo? Porque Planck escribió la primera fórmula de la mecánica cuántica. Y Hawking, si es que es correcta, escribió la primera fórmula de la gravitación cuántica. Y eso es un honor o una posición histórica que nunca nadie le podrá arrebatar. Es decir, la talla histórica de Hawking como científico puede llegar a ser muy grande, a pesar de que no está confirmada. Es decir, no sabemos si esa fórmula realmente es correcta, 100%. Bien, ¿cuál es la idea básica detrás de del argumento de Hawking? Hawking lo que hace es básicamente basarse en la base de la mecánica cuántica y la relatividad. El hecho básico de la mecánica cuántica y la relatividad es que el vacío tiene estructura. Esto es un hecho que habéis oído hablar muchas veces, las famosas fluctuaciones cuánticas del vacío y tal, se utiliza mucho cuando se habla del Higgs. Lo habréis oído en diferentes charlas en esta serie y lo vais a seguir oyendo probablemente, pero es que realmente es algo muy fundamental, es algo así como la quintesencia de lo que significa la base de la física tal cual la conocemos. Y es que si tú eliminas todo lo que puedes eliminar de una región del espacio y te quedas con el vacío, y luego vas y lo miras, lo que tienes ahí, con un acelerador, por ejemplo, descubres que tiene estructura, o sea, pasan cosas ahí. Se generan pares partícula-antipartícula que luego se aniquilan. De tal forma que constantemente hay estas fluctuaciones en las que hay pares de partículas-antipartículas que están siendo generadas y aniquilándose y generándose. ¿Sí? Es como una especie de medio que está hirviendo de actividad. Estas fluctuaciones, si son muy energéticas, entonces ocurren, se llaman ultravioletas, ocurren en espacio muy reducido y en un tiempo muy corto, como estas. Y si son muy poco energéticas, que se llaman infrarrojas, entonces ocurren durante un tiempo largo y en un espacio más grande, como esa. Es decir, que las que son más difíciles de ver son las ultravioletas, porque ocurren en un tiempo muy corto. A pesar de que tienen mucha energía, son tan cortas que necesitas un método de medida que sea capaz de verlas. Si son demasiado rápidas no las ves. Por eso cuando vamos estudiando las partículas en física vamos descubriendo partículas de abajo arriba. O sea, primero descubrimos las más ligeras y luego vamos descubriendo las más pesadas, porque las más pesadas nacen en fluctuaciones que son demasiado rápidas. La manera en la que hacemos esto es inyectando energía cuando el par este se está creando de forma que se separen y no se puedan aniquilar, y entonces las tenemos separadas y las podemos ver. Así se forma la fluctuación, inyectas energía y la separas. Así es como funciona un acelerador de partículas. Inyectas energía con las partículas que estás colisionando. Cuando la gente pregunta, oye, ¿por qué un acelerador es un microscopio? ¿Qué es lo que está mirando? El acelerador lo que está mirando es el vacío. Está mirando el vacío y tratando de extraer del vacío estas partículas, porque es la forma de verlo. Bien, pues lo que Hawking dijo es que las inmediaciones del horizonte de un agujero negro es como una especie de acelerador de partículas, porque ¿os acordáis que el espacio en el interior del agujero negro tiene esta especie de deriva imposible de resistir en el que el espacio se colapsa? O sea que es como si hubiera una especie de viento o corriente que tira de las partículas hacia adentro. Y entonces si hay una fluctuación que pilla un miembro del par dentro y otro fuera, esto puede arrancar, separarlas, igual que hace un acelerador cuando inyectas energía. Así. Y entonces uno de los miembros del par se queda dentro, se va a la singularidad, y el que queda fuera ya no se puede aniquilar y queda ahí. Y este tiene energía positiva, de acuerdo con el cálculo de Hawking. Y el que entró tiene energía negativa. O sea que el agujero negro se come energía negativa. Eso quiere decir que su masa decrece. Pero en un agujero negro, cuando decrece la masa, decrece el tamaño. O sea que el agujero negro se hace más pequeñito. Y el resultado es que emite una partícula, se achica un poquito, emite la siguiente, se achica un poquito, y así. O sea que el agujero negro pierde energía a base de comer energía negativa.
Bien, esto explica cómo el agujero negro pierde energía, pero hay un problema con la información, porque estas partículas cuando nacen, nacen del vacío. No saben nada de qué es lo que hizo el agujero negro. No saben nada porque el agujero negro podría haber sido hecho, yo qué sé, como el agujero negro de la galaxia del sombrero. Pues no sé cómo se hizo, pero bueno, un colapso de una nube de gas, etc. Pero también podría haber sido los asturianos con las botellas de sidra. Hay miles de maneras de hacer un agujero negro. También podrías haber decidido, en vez de botellas de sidra, directamente acumular manzanas. Formas un agujero negro de la misma masa, o puedes decidir acumular la mitad de manzanas y la mitad de botellas. Hay muchas maneras de formar el agujero negro. Pero la forma en la que se evapora tiene que ver con un proceso que ocurre aquí, en el horizonte, millones de años más tarde de que se haya formado, cuando ya no hay ni manzanas ni botellas, están todas en la singularidad. Ya no están aquí. Y entonces, Hawking dedujo que en este proceso la radiación no sabe nada de los detalles de cómo se formó el agujero negro, y entonces la información acerca de las diferentes posibles maneras en las que se forma el agujero negro desaparece. O sea que hay un dilema. La única forma en la que podías recuperarlo es que básicamente las botellas de sidra y las manzanas viajaran más rápido que la luz de alguna manera y fueran capaces de vencer este flujo del espacio y aparecer en el horizonte justo antes de que la partícula de Hawking fuera irradiada y entonces interaccionar con ella para que supiera algo del estado de las... Pero para superar la velocidad de la luz es equivalente a viajar al pasado, o sea que tienes el problema del principio básico de la relatividad, de que la información no puede viajar al pasado. O sea que hay un dilema, tienes que elegir entre la relatividad y la física cuántica. Y Hawking, como su cálculo parece indicar que la mecánica cuántica pierde, Hawking hizo la elección de que la relatividad estaba bien y la física cuántica estaba mal. Entonces proclamó, la mecánica cuántica debe ser modificada. O sea que en la saga esta, digamos, de discusión sobre la mecánica cuántica, en la que Einstein estaba descontento porque no se creía que el mundo pudiera ser probabilístico, y Bohr le decía, tú qué sabes, no le digas a Dios lo que tiene que hacer, etc. Hawking tercia en esto, quitándole la razón a los dos, diciendo, bueno, no solo Dios juega los dados con el universo, sino que además es malicioso y los lanza en sitios donde no puedes ver lo que sale y además desaparece. Es decir, que la información se pierde. Así que Einstein estaba equivocado porque Dios juega los dados, y encima es más malicioso todavía de lo que Einstein pensaba. Y Bohr estaba equivocado por la que la mecánica cuántica no conserva la información y la mecánica cuántica está mal. Bien, esta situación, pues, por supuesto, generó cierta controversia, no demasiado encendida, porque en el fondo esto es un problema que no puedes dirimir en un laboratorio. Entonces, es como una cuestión un poco teórica a largo plazo, como que es una especie de pelea entre caballeros, deportiva, porque no hay ningún experimento que esperas que mañana te dé la razón o te la quite. Entonces es una cuestión un poquito como una discusión de club de caballeros. Entonces, muchos colegas de Hawking, que no se creían que la mecánica cuántica pudiera caer de esta manera, apostaron con él, pues hicieron apuestas simbólicas acerca de, con una serie de condiciones, acerca de que se pagarían mutuamente pues un dólar, o un otro le regalaría al otro una enciclopedia de béisbol, etcétera. Hay una serie de estas historias, si uno convencía al otro. O sea, no, ya no era una cuestión de que un experimento le diera razón, porque no esperaban verlo en sus vidas, sino que uno cediera, ¿de acuerdo? Por argumentación. Y el campo de los que defendían la relatividad, perdón, la mecánica cuántica, intentó buscar el error en el cálculo de Hawking. Buscar el error. Y no lo encontraron. Es decir, el cálculo de Hawking es un cálculo muy sólido, es difícil encontrar el error. Así que otra forma de pensar fue, bueno, ¿qué pasa si me empeño en mantener que la información no se pierde? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar? ¿Qué tengo que cambiar? Entonces, una cosa que puedes hacer es decir, bueno, si la información no se pierde, tiene que estar en la radiación. Lo que pasa es que está muy mezclada, ¿de acuerdo? Y entonces no es fácil saber. Por ejemplo, si yo tengo un trozo de carbón y lo volatilizo, el hecho de que el carbón tuviera forma de pelota o forma de cuadrado está codificado en los detalles de la radiación.
Pero a ver quién es el guapo que es capaz de, midiendo la radiación, deducir si el carbón era cuadrado o redondo. Es complicado. Puedes ser un poco más modesto y decir, bueno, a lo mejor puedo simplemente decidir cuánto carbón había. Entonces yo, si cuento el número de partículas de la radiación que salen, sé que más o menos va a salir unos cuantos fotones por cada átomo de carbón. Es decir, que si tengo el doble de átomos de carbón, debería tener el doble de partículas de radiación. Es decir, el número de partículas de la radiación tendría que ser más o menos del orden del número de componentes del objeto inicial. Y si tengo el doble, pues debería tener el doble, sí. Entonces, esto se puede hacer para el caso del agujero negro, porque el cálculo de Hawking te permite contar cuántas partículas de radiación tienes. Vas contando 1, 2, 3, patata, tal. Y cuando llegas, al final te sale un número muy grande que llamamos S. Y entonces dices, hombre, si esto funciona como el cacho de carbón, tiene que ser proporcional al volumen del agujero negro, o a lo mejor a la masa del agujero negro. Pero vas, haces la cuenta y te sale una cosa sorprendente. Te sale que el número de partículas de radiación que salen es proporcional al área del horizonte. Una superficie, no un volumen. Es decir, que esto es como si las componentes de la información, o sea, los cachitos de información, nunca hubieran entrado, estuvieran ahí todavía emplastados en el horizonte. Como si el horizonte estuviera pixelado con bits de información. Como si toda la información referente a las manzanas, las botellas de sidra, etcétera, se hubiera quedado ahí en el horizonte, nunca hubiera entrado. Es absurdo, porque si yo estoy bebiéndome mi botella de sidra en el centro de la nube, esta que es tan grande como la órbita de Urano, cuando mi colega tira la botella, yo estoy claramente en el centro. No sé, ¿de acuerdo? Y veo cómo me vienen encima, y tardo 2 horas todavía. O sea que yo sé que estoy ahí dentro, metido bien en el interior. Esta idea de que la información está, digamos, localizada en el horizonte, es debida a Jacob Bekenstein, que es un físico judío de origen argentino, y Hawking lo que hizo fue cambiar esta culebrilla, que es como lo dedujo Bekenstein con las unidades de la vaca redonda, lo cambió por un signo igual y un 4. Es decir, que Hawking demostró que esta fórmula es así con todos los factores bien, porque es equivalente a su fórmula de la temperatura. Esta es la fórmula probablemente más enigmática de toda la física, porque es la que encapsula esta idea tan rara de que el agujero negro te está diciendo que hay una contradicción entre las dos leyes básicas de la física. Entonces, un par de físicos que ya eran muy famosos en el momento en que empezaron a pensar en estas cosas, Toft y Susskind, ya en la sesentena, ya eran un poco mayores, decidieron coger el toro por los cuernos y emitir una hipótesis loca. Dijeron, bueno, lo que pasa aquí es que las dos cosas son ciertas, en el sentido siguiente. La información está en el horizonte. Y el interior es como una especie de holograma. Es como una imagen holográfica. En un holograma vosotros tenéis una película con unos píxeles en una superficie. La información está en los píxeles, es bidimensional. La ilumináis con unos láseres y entonces se forma esta imagen, que es una especie de imagen tridimensional, que tiene información acerca de las tres dimensiones, pero es una imagen. Físicamente, la información está en los píxeles que están en la película. ¿De acuerdo? Entonces ellos dijeron, lo que pasa es que el interior del agujero negro es como una especie de holograma del horizonte. Entonces, si esto fuera el interior de un agujero negro, yo estoy aquí haciendo así, y hay unos píxeles en el horizonte que el hecho de que yo haga así se traduce en que se encienden unas lucecitas ahí en el horizonte, con un cierto código, que corresponde al hecho de que yo estoy haciendo así. Entonces, todo lo que ocurre en el interior está codificado en el horizonte. Es como un holograma. Esta idea es muy loca, porque quiere decir que el espacio en realidad no existe, es una ilusión. Olvidaros de las 10 dimensiones de string theory, de la teoría de cuerdas, que son ideas revolucionarias. Esto es todavía más loco. Esto es decir que el espacio no está, en el fondo. Así que la gente reaccionó diciendo, a estos tipos se les ha ido la olla, definitivamente. Es decir, no se puede hacer física a los 60 años. El problema es que cada vez que alguien emite una idea loca de estas,
Suele ser muy fácil demostrar que no funciona. Suele ser muy fácil probar que está en contradicción con algo ya establecido, algo con lo que tienes, digamos, confianza. Y la gente pues empezó a jugar con esto y se dieron cuenta de que como que era escurridizo el tema, se resistía. Es decir, es una idea muy difícil de falsear. El problema es que, claro, como es una idea muy cualitativa y muy loca, pues no parecía que estuviera claro qué hacer con ella. ¿Qué es lo que hacía falta? Hacía falta una buena vaca redonda y sin rozamiento para esta idea. Y esa vaca pues apareció en la forma de un trabajo de un físico joven genial que se llama Juan Maldacena, argentino, a finales de los 90. Maldacena se inventó un modelo matemático, o sea, no es un modelo del mundo real, que quede claro, no es el mundo real, es una especie de sistema imaginario matemático, ¿de acuerdo? Lo que tiene este sistema es que es un holograma que funciona en estos términos. Reproduce, es una reproducción, digamos, de este tipo de mecanismo. Como no es el mundo real, no es una vaca perfecta, más se acerca, como dice la canción, es decir, que puedes reproducir el problema, digamos, de Hawking, hacer un agujero negro, ver que se evapora, preguntarte qué pasó con la información, lo puedes reproducir aquí dentro. Entonces lo que hizo Maldacena fue ver que si metes dentro de la caja esta, bueno, perdón, no he dicho lo que es la caja. El espacio de Maldacena es parecido a nuestro mundo, solo que en vez de tener energía oscura positiva, como nuestro mundo que produce la expansión del universo, tiene energía oscura negativa. Entonces, si tenéis energía oscura negativa, las ecuaciones de Einstein te dicen que el espacio no se estira ni nada parecido, sino que lo que ocurre es que se curva en forma, formando una caja. Es como si se formara una caja finita. En realidad no es finita porque es un ejemplo un poco perverso en el que tenéis, es este, justamente este grabado de Escher, es un dibujo de la caja de Maldacena. Si vais hacia el borde, os encontráis un número infinito de peces. Realiza la paradoja de Zenón, de Aquiles y la tortuga. Pero existe el concepto de borde, ¿de acuerdo? Podéis definir la noción de borde, matemáticamente. Así que lo que Maldacena se dio cuenta es de que si aquí metes un agujero negro y toda la teoría de cuerdas, la teoría de cuerdas que se usa para unificar las fuerzas, etcétera, con sus 10 dimensiones, con su supersimetría, con toda la parafernalia matemática, todo eso está reproducido por una teoría en los píxeles del borde. Lo que pasa es que esa teoría, en este caso, es una teoría conocida. No es ni más ni menos que la teoría del color que Margarita explicó en la charla de la semana pasada. La teoría de los quarks y gluones. La teoría de los quarks y gluones que está bien comprobada, los premios Nobel están dados, todo el mundo confía. Excepto que, en vez de tener tres colores como la del modelo estándar, tienes que imaginar que tienes un número muy grande de colores. Básicamente, el número de píxeles es igual al número de colores. Es decir, que si tienes muchos píxeles, muchos colores, consigues una imagen interior nítida. Si tienes pocos píxeles, la imagen interior, la forma en la que reproduces las cuerdas, los agujeros negros, todo eso, es borrosa. Así que para jugar el juego tienes que imaginar que tienes muchos colores. Es un modelo matemático, ¿eh? Pero puedes jugar el juego, puedes formar un agujero negro, ver si se evapora, preguntarte qué le pasó a la información y todas estas cosas. Así que la situación es la siguiente. Tienes todas las matemáticas de la teoría de cuerdas, todo lo que acabo de decir sobre los agujeros negros basados en la teoría de Einstein, todo eso lo metes dentro de la caja de Maldacena y está contenido en la teoría del color, que es una teoría que es completamente cuántica, perfectamente consistente, y por tanto sabes que todo lo que hagas aquí dentro, todas las barbaridades que le hagas al agujero negro, va a respetar la mecánica cuántica. Otra cosa que la gente se ha dado cuenta es que algunas cosas que son difíciles de calcular en la teoría del color, cuando las expresas en términos de cuerdas o de agujeros negros, a través de la caja de Maldacena, son más fáciles de calcular. Y entonces, por ejemplo, cuando haces colisionar quarks y gluones a alta energía, o iones a alta energía, y formas un plasma de quarks y gluones muy caliente y muy denso, eso es difícil de calcular con la teoría de quarks y gluones. Pero si lo reescribes utilizando el mapa de matemáticas de Maldacena en términos de cosas que tienen que ver con estas variables, entonces la gente es capaz de hacer cálculos interesantes. Eso quiere decir que podría ser que
la transformación de Maldacena se pudiera comprobar experimentalmente. Es decir, que podrías demostrar experimentalmente, midiendo con mucha precisión cosas sobre esta teoría, podrías demostrar que esta idea de los píxeles es correcta, en principio. Eso no quiere decir que puedas decir que el mundo real funciona así, porque nosotros no vivimos aquí. Nosotros vivimos en un mundo diferente de este. ¿De acuerdo? Pero la idea de base de los píxeles podría estar comprobada experimentalmente si uno hiciera medidas muy precisas en esta teoría. Bien, termino como epílogo diciendo que, como consecuencia de los trabajos de Maldacena, Hawking pagó sus apuestas, es decir, se convenció. Curiosamente, mucha gente que se alineó con Hawking no está todavía convencida. Y existe un debate, ¿eh? Estos problemas están abiertos y puede ser que todo esto que estoy diciendo, dentro de unos años, la cosa no esté tan clara. Pero lo cierto es que Hawking concedió su apuesta. Pagó la enciclopedia del béisbol, pagó el dólar y reconoció de alguna manera que la mecánica cuántica sobrevive. La mecánica cuántica es muy curioso porque es como si constantemente la herencia intelectual de Einstein estuviera intentando darle, todas las veces está dando y siempre fracasa, siempre sobrevive a todos los embates. Y para finalizar, simplemente terminar diciendo que, si queréis, la pregunta abierta más importante, desde el punto de vista de estas cosas que he dicho, la pregunta más fundamental, si queréis, que os podemos hacer, es si esta idea del holograma se puede aplicar a una situación más parecida a nuestro mundo. ¿Cuál es la principal diferencia entre nuestro mundo y la caja esta, la vaca redonda de Maldacena? El que Maldacena utiliza energía oscura negativa y nosotros tenemos energía oscura positiva. Entonces, ¿es posible hacer un holograma para energía oscura positiva? Eso nadie lo sabe. De hecho, podéis imaginar que debe de ser una cosa sencilla, porque es cambiar el signo, pues no sé, las matemáticas deberían funcionar. Pero bueno, las mentes más potentes que han estado trabajando en esto durante 10 años no han sido capaces de llegar a una situación de consenso y no se ponen de acuerdo y no hay una consistencia, digamos, en cómo construir la holografía para un espacio con energía oscura positiva. O sea que el misterio más profundo de la física, que es la energía oscura probablemente, vuelve a aparecer aquí. Fijaos de dónde venimos. Venimos de la teoría de agujeros negros, de las cuerdas, etc. Y acabamos enganchados otra vez con la energía oscura. Eso quiere decir, en mi opinión, quiere decir que vamos por el buen camino, porque de alguna manera todos los problemas están relacionados. Así que si logramos resolver uno, vamos a tener buenas chances de resolver los otros. Y con esto simplemente pues termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe, por esta fantástica charla. Abrimos el turno de preguntas, seguro que hay muchas. Enhorabuena por su exposición. Una aclaración, no he entendido por qué en el horizonte de los sucesos, al separarse la partícula y antipartícula, la que precipita, para decirlo de alguna forma, es la negativa y la que queda fuera es la positiva. Solo eso. Gracias. Pues no sé si sabría explicarlo en términos sencillos. Te estoy buscando una vaca que me ayude, pero es una cuestión un poco técnica. Puedes pensar que si ocurriera lo contrario y la que se queda fuera como que tuviera energía negativa, cuando acaba transportada lejos del agujero negro, te encontrarías con una partícula con energía negativa, que es una cosa que no aparece normalmente en el vacío, digamos, de las teorías que controlamos. No tenemos partículas de masa negativa, simplemente porque no las vemos. O sea que, de alguna manera, la consistencia de la teoría debería de asegurarte que la que queda fuera es la de energía positiva.
Ahora, ¿por qué exactamente la cosa funciona? Depende de los detalles de las matemáticas del cálculo de Hawking, porque claro... Se ha calculado que efectivamente disminuye la masa del agujero negro. Sí, sí. Sí, es un, lo que he puesto es simplemente una caricatura de lo que ocurre. Lo que ocurre es un desarrollo matemático complicado y he hecho una caricatura pictórica de lo que pasa. Lo único que puedo decir es que si la que quedase fuera sería la de energía negativa, habría una contradicción, porque esas partículas nunca se encuentran en condiciones normales. Cuando, por ejemplo, haces colisionar partículas en un acelerador, nunca te aparecen partículas de energía negativa. No funcionan las cosas así. Y entonces sería una situación un poco comprometida. Sería un síntoma de que hay una inconsistencia en el cálculo de Hawking. Pero el cálculo de Hawking funciona de tal forma que siempre aparece la energía positiva fuera. De hecho, si fuera al revés, lo que ocurriría es que el agujero negro seguiría creciendo, creciendo, creciendo y acabaría comiéndoselo todo. Es decir, que sería una situación en la que el espacio sería inestable. Formarías un agujero negro y el agujero negro no dejaría de crecer, porque estaría comiendo energía del vacío constantemente y se comería el mundo. Es una situación, digamos, catastrófica. Si eso ocurriera, habría una inconsistencia todavía más grave que la que Hawking descubrió, pero no es así. Los agujeros negros crecen, principalmente crecen porque se comen material. Las cosas que caen en los agujeros negros les hacen crecer. Y la evaporación es un proceso extraordinariamente débil y lento. Es decir, la temperatura de los agujeros negros es bajísima, bajísima. Para que un agujero negro tenga una temperatura capaz de desintegrar un protón, tiene que ser un agujero negro con la masa de una montaña. Es un agujero negro muy caliente. Un agujero negro como el Sol, que es un agujero negro pequeño para la astrofísica, tiene una temperatura bajísima. Entonces es un proceso que además no se da en la realidad, porque la temperatura de los agujeros negros reales es inferior a la temperatura de la radiación de fondo del fondo de microondas. Por tanto, los agujeros negros están tragando fotones del fondo de microondas constantemente porque está más caliente el entorno que ellos. O sea, que no se evaporan realmente porque para evaporarse tendrían que evaporarse en una zona donde estuviera más fría que los agujeros negros. O sea que los agujeros negros solo se podrían evaporar si decrecieran en su tamaño hasta un punto en el que su temperatura fuera superior a la del fondo de radiación. Todas estas cuestiones de la evaporación tienen que ver con los principios de la física. Realmente, desde el punto de vista práctico del comportamiento de agujeros negros astrofísicos, no tiene ninguna importancia porque son cantidades muy pequeñas, completamente despreciables. En la teoría cuántica de lazos, o sea, loop quantum gravity, se parte del hecho de que se podría parcelar el vacío en unidades tipo de Planck, en las cuales la densidad tendría un límite. Esta acumulación y a esas bajas temperaturas me produce la siguiente pregunta para ti. ¿Tendría esto que ver con la teoría de Maldacena de la holografía en la superficie? O sea, de alguna forma parece ser que el agujero negro podría llegar a estar cuantificado en cuanto al espacio que ocupan esta cantidad de energía que no puede adensarse más. Y además, la teoría prevé otra cosa, que si no puede acumularse más materia por unidad de espacio, de Planck, por así decirlo, ¿no?, se produciría una especie de rebote o de antigravedad, algo por el estilo, que explicaría la expansión del universo. Porque, de hecho, el universo partimos de un agujero negro, está clarísimo, que ha rebasado el horizonte de sucesos, expansionándose. Yo no diría que nada está tan claro. Bueno, la gravedad de lazos es una especie de teoría, es como el partido,
la oposición, en cierto modo, a este tipo de ideas. No por nada, sino porque parte de presupuestos diferentes y tiene un ritmo de desarrollo diferente. Y es muy posible que ideas de la teoría de lazos acaben incorporándose también a la holografía, no me extrañaría nada. Pero lo cierto es que la teoría de lazos, por ahora, no ha mostrado que se puede conectar, obviamente, con ninguna de estas ideas, mientras que la idea de la holografía parece como conectando entre sí tanto los tratamientos de Hawking tradicionales de los agujeros negros, como la teoría de cuerdas, como las teorías sin gravitación, como la teoría de quarks y gluones. Es decir, que es una estructura que está como mucho más conectada y entonces tiene una capacidad, digamos, de generar preguntas y respuestas mucho mayor. Pero, dicho esto, todo lo que he dicho en la segunda parte de la charla es especulativo. Es decir, que debemos mantener muy claro que son ideas que deben de ser vindicadas eventualmente por el experimento. Y bueno, no sé muy bien la segunda pregunta sobre el rebote del Big Bang y todo esto. Yo creo que ni siquiera con la potencia de las ideas de holografía nadie puede hoy en día decir que entiende el Big Bang. Sí. El problema en este tipo de física es que las ideas cualitativas no te llevan realmente muy lejos. Es necesario construir un modelo matemático preciso y ponerlo a trabajar. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con el ejemplo de Maldacena. Si Maldacena no hubiera inventado su caja, estas ideas de la holografía de Toft y Susskind seguirían en este terreno, digamos, especulativo, un poco parecido a las ideas que usted menciona de Loop Quantum Gravity con respecto al Big Bang y tal. Todas las ideas tienen sus seguidores y hay gente trabajando en ellas, y es así como debe ser, pero hay que recordar que es muy importante que las ideas cualitativas se plasmen matemáticamente de forma precisa y ser capaz de conectar esos resultados con partes de la física que están bien establecidos para saber que pisas buen terreno. Por eso, cuando las ideas de la teoría de cuerdas acaban conectadas con la teoría de color, que es una teoría bien establecida, eso es muy buena señal. Por eso yo he querido enfatizar este hecho. La gravedad de lazos pues, podría eventualmente hacer la misma conexión, pero por ahora no ha ocurrido. Perdona, creo que tenemos sí, una pregunta hola. Por allí. Una pregunta, aquí. En las frustraciones cuánticas del vacío han dicho que se genera un par partícula-antipartícula que se desintegran, ¿vale? Suponiendo que sea un positrón y un electrón, ese par antipartícula-partícula, cuando se aniquila, generaría un fotón de 1,02 megaelectronvoltios. ¿Por qué no se genera? ¿Y cómo se compatibiliza eso con el principio de incertidumbre entre energía y tiempo? Bueno, eso tiene que ver, es una pregunta muy buena y muy difícil de responder. Esta imagen que tenemos de que el vacío es como una especie de medio hirviendo, y que están ocurriendo cosas ahí, es una imagen muy clásica. Y tú dices, hombre, si eso ocurre y yo lanzo una partícula ahí, pues empezará a tropezar, a interaccionar con todo ese mogollón de partículas que están saliendo y entrando, interaccionará con ellas, entonces empezará a rebotar, empezará a perder energía y se acabará parando. Y no ocurre eso, tú lanzas un electrón aquí, interacciona con todo el mundo, pero sigue su curso, no cambia su velocidad, satisface el principio de inercia. O sea que las fluctuaciones cuánticas no son un medio clásico como el éter, no tienen rozamiento. Y eso es porque son fundamentalmente cuánticas. Todo este baile de fluctuaciones está coreografiado, es decir, no es que las fluctuaciones sean independientes en un lado y en otro, sino que están todas como coreografiadas en unos lados y en otros, están entrelazadas. Los que habéis estado en la charla de la semana pasada de Belén, habéis visto el fenómeno del entrelazamiento, que es un fenómeno muy no local, pues el vacío de las teorías cuánticas relativistas es así, es un vacío que está completamente entrelazado. Y entonces, por ejemplo, esos procesos en los que creas
un electrón y un positrón y luego se aniquilan y crean un electrón y un fotón y tal, en realidad todo eso ocurre a energía cero, porque todas las fluctuaciones, para cada fluctuación como la que tú dices, hay otra en la que lo que pasa es que un fotón está creando al revés la reacción contraria y está en superposición con él. Y entonces cuando tomas el promedio, resulta que la energía no ha cambiado. Para testar el principio de incertidumbre tienes que ir a medir, es decir, tienes que introducir un objeto que interaccione con esas cosas. Y cuando introduces una perturbación para poder interaccionar con ese medio y poder medir algo, entonces introduces tú la energía que se va a llevar el fotón que sale cuando se aniquilan esas partículas. Y entonces tú introduces la energía en el sistema para poder medir, el aparato tiene una cierta energía, interacciona con eso, y esa energía es la fuente de la energía de las partículas que salen luego y que detectas con 0,5 megaelectronvoltios. Es un proceso, digamos, en el que el razonamiento pictórico del principio de incertidumbre es difícil de... O sea, es una vaca buena, pero es una vaca con sus limitaciones. Al final tienes que ponerte, digamos, en el caso de hacer el cálculo matemáticamente para no cometer errores de razonamiento. Sí, pero si no me equivoco, el principio de incertidumbre es intrínseco a la física, no depende del sistema de medida. O sea, independientemente de que tú hagas la medida o no hagas la medida, ese principio existe. Sí, pero si tú me dices que quieres que el fotón tenga una cierta energía y detectarlo, esa energía tiene que venir de algún lado. Tú si tienes el vacío solo ahí, haciendo lo que sea, y está con energía cero, no puedes medir nada de ese vacío a menos que introduzcas algo para interaccionar con él que tiene cierta energía. Entonces, cualquier energía de las partículas que tú midas luego como resultado de la interacción con el vacío, va a venir de la energía que tú introdujiste para hacer la medida. Porque el vacío, si lo dejas solo, no se habla con nadie y no hay forma de ver lo que hay ahí. Tienes que introducir una perturbación, un aparato de algún tipo, partículas que inyecten energía para crear partículas de vida larga, etc. Y entonces siempre tienes que perturbar el sistema, si no, no puedes hacer una pregunta con sentido. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí, porque tenemos ahora que cambiar también los ordenadores para la siguiente charla. Vamos a agradecerle de nuevo esta fantástica charla y su atención a Pepe Barbón. Hacemos un descanso y volvemos a las 8. Bueno, hay muchas preguntas siempre. Un poco ambiciosa, no sé si habré logrado.